Muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar este nuevo podcast semanal, sumergiéndonos de lleno, como no puede ser de mejor manera, en la saga Zelda, con mi juego favorito de Zelda. Vamos a empezar con él, un juego que para mí significa todo, a nivel emocional, a nivel de mis gustos por los videojuegos, por mis gustos por la música, por Nintendo, por Zelda. Realmente creo que Wind Waker es para mí el juego más especial que he jugado a lo largo de mi vida. Y empezar con este juego hablando de la saga Zelda me hace recordar, me hace evocar recuerdos antiguos, las amistades que he encontrado gracias a este juego. Es un juego realmente muy especial, con blancos y negros, como creo que todos y cada uno de los videojuegos que vamos a resaltar en la grabación de hoy, ¿no? Aún así, creo que es lo que toca hacer ahora, es alabar el trabajo que se hizo con este Zelda. No voy a decir el puñetazo encima de la mesa que dio Nintendo y dio Eiji Aonuma con este nuevo título, rompiendo las bases establecidas hasta ahora en la saga Zelda y rompiendo también deseos e ilusiones que muchos fans de Zelda de aquella época vieron frustrados de una manera sobrenatural, ¿no? Para algunos que les puedas llegar a preguntar, ¿no? Que vivieron aquella época. Antes de empezar a hablar con total seriedad sobre este juego, sí que me gustaría avisar de que es un podcast que va a estar cargado de spoilers. Aconsejo haberse pasado el juego al completo, por lo menos el nivel argumental, ¿no? La historia principal del juego. Y a poder ser, si espero que no sea mucho pedir, que os hayáis pasado también Ocarina of Time y Majora's Mask. Pero bueno, esto han pasado ya muchos años. Creo que cualquiera que esté escuchando esto y sea fan de la saga Zelda ha jugado a estos títulos de gran calado en la historia de Nintendo, ¿no? Y bueno, para poner un poco en contexto, es un mundo totalmente distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. Sí, es verdad que la saga Zelda siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Sobre todo las sagas principales, de desmarcarse siempre del videojuego anterior, ya sea canónico su segunda parte incluso. Y Wind Waker aporta muchísimo de todo esto, ¿no? Un cambio total de lo que habíamos conocido hasta ahora en la saga Zelda. Bueno, a nivel argumental quiero poner en contexto al videojuego antes de entrar en profundidad a él. Los que ya os habéis pasado Ocarina of Time, a nivel histórico sabréis que al final del juego, este juego lo que hace es directamente abrir la línea cronológica en dos: el mundo en el que Ganon gana y el mundo en el que Ganon es derrotado. Claro, aquí ocurre una dicotomía bastante curiosa que vamos a analizar después. Pero simplemente para que sepáis que existen dos líneas, dos caminos diferentes que posteriormente siguieron el arco argumental de los demás videojuegos de Zelda. Es verdad que empezamos en una época, esto sería el año 2000, 2001 más o menos, en la que Nintendo tenía que hacer algo con esa Nintendo 64, tenía que dar el paso por fin a una nueva generación de consolas, apostar por la potencia que Dreamcast, que Sega estaba apostando por ella, que PlayStation 2 y Sony estaban realmente ganando la generación con la cantidad de títulos de gran calidad que tenía esa generación de consolas. Y bueno, Xbox estaba todavía asomando la patita, ¿no? Como quien dice, antes de dar el salto al mundo de las videoconsolas de sobremesa.
saga Zelda creo que me atrevería a decir que es una de esas sagas en las que desde que juegas el primer juego, desde el Zelda 1 de NES, el siguiente juego se ha visto siempre con un nivel de exigencia, creo que ha nacido con ello, ¿no? Ha nacido siempre con un nivel de exigencia para su siguiente título muy elevado. Y es verdad que Zelda 2, palabras de Miyamoto, dijo, no dijo tal cual que estaba decepcionado o que ese juego era malo, sino que cree que podría haberlo hecho mejor con ese videojuego. Y posteriormente ya tuvimos A Link to the Past, que se solventaron todos y cada uno de esos de ese esfuerzo, ¿no? Que tal vez Miyamoto no estaba muy, muy, muy por la labor. En Zelda 2 no sabemos qué pasó en aquel desarrollo, yo por lo menos no lo sé. Pero es verdad que cuando se iba a anunciar un nuevo sistema de consolas de Nintendo, en este caso GameCube, la gente esperaba un Ocarina of Time 2, que bueno, es verdad que sí que habíamos tenido Majora's Mask, que es una secuela de Ocarina of Time directa, pero bueno, es, la exigencia del público, ya hemos dicho que era bastante elevada, era esa, ¿no? Volver a ver un Link maduro, un Link adulto. Y error por parte de Nintendo, yo lo calificaría así, por un error, que para demostrar la potencia gráfica que tenía GameCube, un monstruo sin ningún atisbo de duda, gráficamente hablando, mostraron en la Space World del año 2000 una demo técnica, la famosa demo técnica de GameCube de aquella época, ¿no? En la que se mostraba una batalla entre Ganondorf y Link adulto en unas circunstancias con espadones y con unos movimientos y unos saltos espectaculares, una cinemática espectacular para la época, y la gente esperaba eso, la gente esperaba un nuevo título de Zelda que sea una secuela directa o una trilogía entera, ¿no? De ese Majora's Mask. Pero aquí pasó algo que en el año 2001, un año después, Nintendo anuncia en este mismo espacio, el Space World, antes entiendo que esto sería lo más parecido al E3 de aquella época, muestra Wind Waker. Y Wind Waker es lo menos parecido a una secuela directa o indirecta de Ocarina of Time, rompe con todo lo establecido, como hemos dicho antes. No es esos gráficos hiperrealistas que PlayStation 2, por ejemplo, estaba proponiendo. Y palabras del mismo Aonuma, vista la recepción tan negativa y tan destructiva, incluso por parte de muchísimos de los fans de la saga, al ver este juego oficial ya por Nintendo, este Wind Waker, dijo que esa cinemática que se vio el año anterior estaba vacía y que no aportaba nada nuevo. Es verdad que Aonuma, desde que hizo Majora's Mask, que fue su primer juego como director, en principio sabéis que Aonuma iba a ser el encargado de desarrollar mazmorras nuevas en Master Quest, en Ocarina of Time, pero Aonuma, y una de las cosas que más, por así decirlo, nos hace querer a este hombre, es que le plantó cara al mismo Miyamoto y le dijo que él no quería hacer eso. Esto lo estoy comentando como una conversación de bar, ¿eh? No creo que fuese así totalmente, pero por aquí tuvo que ir el tema, ¿no? Él no quería estancarse en hacer mazmorras, y Miyamoto le propuso, bueno, pues si eres capaz de hacerme un nuevo Zelda en un año, pues todo tuyo. Y creó Majora's Mask. Y Majora's Mask es el primer juego como director de Aonuma. Y esto hago referencia porque esa ambición de ese pequeño desarrollador aprendiz del gran maestro Miyamoto, ahí sí que dio un golpe encima de la mesa a su jefe. Y le dijo que sí, él iba a hacer algo mejor, iba a hacer algo innovador, iba a hacer algo que aportaría y que estuviese lleno de contenido. Y así nació Wind Waker. Lo que más chocó de esta cinemática, de lo que es el juego en general, ¿no? Es su estilo gráfico cel shading, que bueno, pues, para resumirlo es un estilo cartoon, un estilo dibujo animado,
vemos un Link cabezón, un Link con jugando con unos cerdos rosas y unos palos y puertas y todo muy, muy animado. Aquí a Unuma, es verdad que, bueno, sabéis que cuando uno inicia un nuevo proyecto, y además en una empresa como Nintendo, que está mirada por miles y millones de ojos, además una saga como Zelda, tenía la responsabilidad y la presión que todo esto puede conllevar de... En Super Nintendo tuvimos A Link to the Past, en Nintendo 64 tuvimos Ocarina of Time, y él era el encargado de dar ese nombre a ese gran Zelda de ese sistema que iba a ser GameCube. Entonces, él tenía que estar muy seguro de lo que de lo que iba a hacer, y yo creo, a mi modo de ver, creo que fue lo que hizo. Se creó Wind Waker para dar esa novedad, esa toma de contacto con un juego que te da la sensación de aire fresco continuamente dentro de la saga. Incluso el mismo Miyamoto comentó que a todos estos detractores del videojuego, que lo calificaban de eso no es un juego de Zelda, es un juego para niños de 5 años, que lo criticaban básicamente por su estilo gráfico, ni por su nivel argumental, ni por su jugabilidad, no, solo era por estaba marcado por su aspecto físico, ¿no? Miyamoto dijo que entenderíamos ese estilo gráfico cuando jugásemos al videojuego. Esto parece que es... bueno, tú no te preocupes, tú compra de mi juego, dame el dinero y luego entenderás por qué lo hemos hecho. Si lo entiendes bien, y si no, pues nada. Pero es cierto que el estilo gráfico pega mucho con ese ambiente de una Hyrule inundada, una Hyrule con bastante sentido del humor. Vemos incluso un personaje, un NPC disfrazado de Elvis, y bueno, creo que hace por primera vez aparición Terry. Hay muchos momentos graciosos, muchos momentos jocosos que me gustaría repasar con vosotros algunos de ellos, me parecen fascinantes, y el estilo gráfico, yo creo que con un estilo hiperrealista como posteriormente fue Twilight Princess, un mundo mucho más oscuro, mucho más serio, creo que no pegaba. Además, estamos ante el Link más expresivo, gracias a, bueno, en este momento por el estilo gráfico, ¿no? Esos ojos saltones, esa mirada, esa sonrisa. Es el Link que es capaz de empatizar contigo. Link, sabéis que es un personaje que en ninguno de los videojuegos, salvo los de CDI, pero esos no se consideran videojuegos, a mi modo de ver. Link no habla. Link no es capaz de expresarse con un lenguaje oral. Pero sí es verdad que el lenguaje no verbal que tiene Link, además en este juego, es bastante llamativo, cuanto menos. Yo creo que la tristeza, sorpresa, enfado, su mirada, la mirada de este Link, esos ojos saltones, están hechos para expresar esa comunicación que el jugador y este Link necesitan para completar la aventura. Es maravilloso como en las mazmorras tú enfocas la mirada de Link, y con los ojos te está mirando, mira hacia un sitio y giras la cámara y ahí ves una rupia, ves un cofre, ves algo, una puerta, es una especie de guía que te hace la mirada de Link. Thank you.
y cómo olvidar esa introducción al juego, ¿no? Esos primeros 2-3 minutos de música épica, rememorando el tema principal de la saga, contándote una historia triste, una historia de un pueblo que quedó arrasado porque su héroe no llegó. Esta vidriera, ¿no? Este cuento que se están contando, esta historia. He de reconocer que yo, claro, yo jugué a Wind Waker cuando apenas tenía 10-11 años. Y es hasta hace relativamente poco, hasta que os recomiendo fervientemente el libro de la editorial de Héroes de Papel que tengo aquí delante. Zelda detrás de la leyenda, Salva Fernández, me ha proporcionado información muy útil para hacer este podcast. Muchas de las cosas que voy a comentar aquí son gracias a la información sacada de este libro. Muchas de ellas, evidentemente, ya es conocida por el pueblo, ¿no? Pero sí es verdad que me ha ayudado mucho a una incógnita que tenía yo durante años, que es esa primera escena que se toma, esa historia que se cuenta. Yo tenía, y yo creo que todos los que jugamos a ese juego por primera vez, creemos que habla de Ocarina of Time, y evidentemente habla de Ocarina of Time, es algo hasta aquí es correcto, pero nunca he entendido por qué ese héroe luego no volvió, por qué no volvió si matamos a Ganon en Ocarina of Time. Y esto es un dato curioso, pero es muy importante a la hora de entender la historia de Wind Waker, y sobre todo el tema de la cronología del videojuego. Vosotros sabéis que después de lo ocurrido en Nintendo 64 con ese Ganon gigantesco, y Zelda y Link adultos se encuentran por fin, y una vez extirpado el mal, esa creo que es la frase con la que denomina, ¿no? La espada que disipó el mal. Zelda lo que hace es, como ese mundo ya está cubierto, ya está salvado, Link debe volver a su tiempo, debe volver a esa Hyrule de su niñez. Aquí ocurre una cosa, que en este viaje en el tiempo, que Link hace al pasado para volver a su tiempo original, aquí se abren dos líneas temporales. La línea temporal en la que Link adulto destruye a Ganon y luego es regresado a su mundo, y ese mundo en el que Link deja cuando se va, y sí, es verdad que deja, por así decirlo, una Hyrule devastada pero a salvo de esa oscuridad que Ganon había hecho consecuencia, ¿no?, de todos sus actos. Y es aquí donde nace Wind Waker, esa época en la que el héroe de la leyenda no regresa porque ha regresado a su tiempo. Por lo tanto, esa línea temporal, Link no puede regresar porque Zelda lo ha enviado al pasado, a donde pertenecía. 100 años después de todo lo acontecido en Ocarina of Time, como digo, en esta época en la que Link no puede regresar porque ya ha vuelto tiempo atrás, aquí lo que vemos es que Ganon regresa, lo destruye todo, y es el rey de Hyrule el que, bueno, amante total de su pueblo, de su tierra, encomienda a las diosas de la Trifuerza inundar. Es él quien manda inundar todo Hyrule para así, de alguna manera, salvar a una parte de su pueblo. Extirparía el mal que Ganon está conllevando en él a cambio de muchas vidas. Es una de las penurias que te cuenta el rey de Hyrule, y esa cara del rey de Hyrule apenado por lo ocurrido, saber que todo aquello que hizo no sirvió para nada, simplemente para arrasar su pueblo, y Ganon seguía vivo.
Y es una historia muy, muy, muy profunda. Es algo increíble que un rey que ama a su pueblo decida matar a su pueblo para que las generaciones venideras estén a salvo y una vez fallecido se dé cuenta de que aquello no sirvió para nada. La saga Zelda creo que se ha caracterizado siempre con, bueno, pues esa especie de colegueo entre especies. Me hago amigo de algún arrogante, pero luego me hago amigo de otro más simpático. Hay personajes memorables a lo largo de la franquicia de Zelda. Todos recordaremos a las razas principales, ¿no? De Ocarina of Time y de Majora's Mask. Recordaremos a los Zoras, recordaremos a los Goron y a los Kokiri. Que otra historia bastante, bastante triste, la de los Kokiri en Wind Waker. Aquí lo que estamos viendo es que los Zora, una vez Hyrule inundada hasta arriba de agua, los Zora desarrollan, bueno, no entiendo mucho el motivo, pero bueno, los Zora se convierten en los Ornis para poder vivir fuera del agua, entiendo también. Y que, bueno, los Ornis desarrollan esas alas, ¿sabes? Que estos pájaros humanoides que son capaces de surcar los cielos, es una evolución directa de los Zora. Los Goron hemos visto que no se han adaptado de la manera en que, bueno, creo que solo se ven unos dos o tres Goron. Quedan muy pocos Goron en esta Hyrule inundada y simplemente son mercaderes. Bueno, al servicio de que, no sé, venden un par de cosillas y los pobres. Me dan bastante pena los Goron en Wind Waker porque quedan muy pocos y están los pobres, no sé, secuestrados por el mar en una isla muy pequeña, ¿no? Y los Kokiri, no sé si recordáis, y esto es un dato muy curioso, de que los Kokiri, cuando en la escena de créditos de Ocarina of Time, cuando están todos celebrando la muerte de Ganon, los Kokiri están fuera del bosque. Los Kokiri pueden salir fuera del bosque. Claro, al regresar Ganon, la maldición vuelve hacia ellos y les hace convertirse en los Kolog. Los Kolog son, no voy a decir la evolución, son la transformación de los Kokiri y se quedan en el bosque de Deku, con ese árbol de Deku tan simpático también, ¿no? A nivel argumental, yo creo que es uno de los juegos más potentes, ¿no? Si empiezas a analizarlo paso por paso, te das cuenta de que es una historia bastante más madura de lo que al principio vemos. Abril nace de la necesidad de Link, de tener ese deseo de salvar a alguien, ¿no? A un Uma, y estas fueron sus palabras. Abril nacía por eso, porque querían introducir una mecánica en la que, una historia en la que Link tuviese que salvar a un ser querido, tuviese que nacer de él la necesidad de salvar a un ser querido, y no la de ser un héroe o no la de querer salvar el mundo. Eso vendría mucho después. Y es verdad que es un juego que a nivel argumental, como yo creo que la mayoría de Zeldas, muy potente, pero Wind Waker para mí creo que es uno de los mayores junto con Majora's Mask y con Twilight Princess, muy, muy, muy potente. Abandonamos en Wind Waker la exploración por micromundos. Ya sabéis que en Ocarina of Time y en Majora's Mask el nivel de exploración se pasaba directamente en las microzonas, ¿no? Como vengo a decir, de los Zora, de los Kokiri. Vamos a estar en el volcán de los Goron. Y la exploración por el campo de Hyrule es bastante escasa. Tampoco vamos a exigir de más a un sistema como Nintendo 64 por aquella época, ¿no? Pero así lo era. Y en GameCube aprovecharon muy bien esa potencia que GameCube les llegó a aportar, ¿no? A Nintendo. Y el nivel de exploración se amplía a niveles para la época
vastos. Vastos tampoco vamos a decir al nivel de Breath of the Wild, pero en comparación a Ocarina of Time y Majora's Mask, la exploración es muchísimo, pasa a ser muchísimo más libre y satisfactoria, a mi modo de ver. La experiencia del navegar, ahora sabéis que en Wind Waker aquí nos encontramos con Mascarón Rojo, que es una mezcla entre Navi y Epona, nos hace de transporte, nos hace de guía y de padre. Al final Mascarón Rojo no termina más que siendo un padre para nosotros, una persona que cuida de nosotros, nos aconseja con esa voz robusta, esa voz que muchas veces podría dar incluso hasta miedo. Y Mascarón Rojo, esto fue un comentario que hizo Numa hace unos años con la salida de Wind Waker HD, que Mascarón Rojo, la idea de Mascarón Rojo nació y su actitud, sobre todo hacia Link, fue porque Onuma acababa de ser padre en aquella época, en 2003, y que con el paso de los años, él quería, bueno, él con este Mascarón Rojo de Wind Waker, lo que quería era dar ese sentimiento paternalista, ¿no?, hacia Link, y estaba volcando la experiencia que él tenía sobre su hijo al videojuego. Y es curioso, porque esto como anécdota graciosa, Aonuma comentó con el remake de Wind Waker HD, cuando estaba hablando todo el tema este de Mascarón Rojo, las mecánicas de la navegación, la carta náutica, le preguntó a su hijo, ya mayor, su hijo tendría pues unos 13-14 años ya jugando a Wind Waker, que qué le parecía el personaje de Mascarón Rojo, y le contestó algo así como que es tan pesado como lo eres tú. Entonces ahí se dio cuenta de que con Mascarón Rojo hizo un buen trabajo, porque supo plasmar directamente su actitud, ¿no?, lo que él pretendía, y su hijo años después se lo confirmó. Eres un pesado, y al final pues es bonito también ver como una persona como Aonuma, el Aonuma de 2002-2003, que quiere hacer un buen trabajo, es con el paso de los años se va dando cuenta tan fervientemente que así fue, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de la navegación, el transcurrir, ¿no?, durante el juego, que tanta controversia llegó a colonizar las mentes de los jugadores. Muy tediosa, muy divertida, muy libre. Bueno, a mi modo de ver, a mí es una experiencia que me marcó, como el juego en general me marcó, por la existencia de la navegación. A mí el mar es algo que me fascina. Esa música, esa banda sonora maravillosa, que luego hablaremos un poquillo más en profundidad de ella, ese viento que estás notando constantemente, que tienes una brisa de viento, de aire fresco detrás de la oreja, y lo supo plasmar bastante bien en este juego. Y uno de los puntos negativos que le podría sacar hoy en día a este juego fue que es verdad que disfrutas, puedes o no disfrutar de la navegación en este juego. Estoy hablando de la versión de GameCube, porque la versión de Wii U en este sentido cambia rotundamente. Pero los que habéis jugado o los que jugáis la versión de GameCube, os daréis cuenta de que durante la navegación tenéis que estar cambiando el viento de dirección. Y es algo que en ocasiones a mí me ha llegado a molestar cuando lo jugué en su día. Hoy en día tengo un recuerdo fascinante de esa sensación, ¿no? De y ahora tengo que volver a cambiar el viento. Yo no lo veo como un problema, lo veo como una adaptación al entorno, ¿no? Y es verdad que es posiblemente que si algún día llego a jugar a la versión de Wii U, que como digo, cambia rotundamente, porque tenemos una vela que cambia el viento directamente. O sea, no hace falta sacar la batuta durante la navegación. Hubiera dado mi pierna derecha para conseguir algo así en la época de GameCube, pero bueno, me quedo con ese recuerdo. Y
es verdad que cada 2x3 tenías que estar cambiando el rumbo y eso te rompía la experiencia, te rompía la dirección a la que querías ir. Y al final, pues bueno, pues en Wii U aquello se solventó. Y otro de los puntos que también se solventaron en Wii U, porque fueron de los más hablados y criticados dentro de los jugadores, ¿no? Dentro del juego, pero los jugadores criticaban la búsqueda de la Trifuerza en este juego, en la versión de GameCube, estaba condicionada a 8 partes. Tenías que buscar 8 partes con una especie de minijuegos que, bueno, sí es verdad que el juego es así un poco dicharachero, un poco jocoso, pero para conseguir una pieza de la Trifuerza tenías que jugar al escondite con unos niños, conseguir un colgante de su profesora para que te dé acceso a una mansión en una isla, conseguir allí un mapa, lograr descifrar el mapa que te costaba tu dinero. Entonces eran cosas que, bueno, yo recuerdo esa sensación. Y ya digo, o sea, a día de hoy esas cosas se solventaron. Y en Wii U lo que han hecho para solventarlo es directo. Bueno, no he jugado la versión de Wii U, lo tengo que admitir, no he podido jugarlo todavía. Sí, es verdad que no creo que utilice la vela rápida en la versión de Wii U. Quiero vivir la experiencia que viví hace más de 10 años. Y que, bueno, el tema de la Trifuerza, bueno, pues lo han hecho más directo, lo han hecho más corto y al final, pues esa búsqueda tediosa, al final, pues acabará siendo pues algo más. Además, en este videojuego tuvimos minijuegos en las versiones anteriores de Majora's Mask. En Ocarina of Time no lo recuerdo muy bien ahora, pero supongo que serían las mismas que Majora's Mask. Este tiro con la diana, con las flechas o con las tirachinas, algo muy 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 básico, muy, no voy a decir poco trabajado, pero bueno, al final no deja de ser, bueno, paso por aquí, al final pues hay un minijuego aquí, lo hago y luego no vuelvo más. Aquí se aplican varios minijuegos y varias mecánicas que vas desarrollando a lo largo del juego. Entre ellas, bueno, pues volar con la hoja de Deku hasta X distancia, conseguir premios. El minijuego de los cañones, que yo tengo un grato recuerdo jugando con mi padre a ese minijuego, pues que a él le gustaba mucho también. Bueno, le gusta mucho el tema de la navegación y los cañones, a ver a cuánta latitud tenía que lanzar la bola para que diese al barril y romperlo. Una de las de los minijuegos, no sabría si denominarlo minijuego, uno de los coleccionables a conseguir aquí eran las figuras en ¿cómo se llamaba? Mi Nintendo, no recuerdo el nombre. Esta base secreta en la que tú fotografiabas con la cámara que te daban en el juego, bueno, pues jarrones, enemigos, personajes, y te daban una especie de amiibo, una figura grande, y las ibas recolectando. Nunca jamás perdonaré aquel Andoni jugando con 10-11 años aquel juego y haber conseguido todas y cada una de las figuras. Y siempre me voy a recordar, me voy a acordar más que nada porque tengo la memory card todavía y todavía me funciona, puedo verlo en cualquier momento. Esa figura que falta está todo completo, menos una en el medio, que es la del pájaro de Ganon. No le saqué foto en su momento porque no me dio para sacarle una foto. Dije, ya volveré, ya aparecerá. Y luego con el tiempo me enteré de que era imposible volver a sacar foto a ese personaje, por lo tanto esa partida va a estar marcada siempre por la falta de esa figura que no se va a volver a repetir.
hablar de la saga Zelda es hablar también de recuerdos, es hablar de nostalgia, es hablar de momentos épicos, tristes. Es una saga llena de emociones, una saga que con tan pocas palabras es capaz de transmitir tanto. Y Wind Waker no iba a ser menos. Tiene tantos momentos memorables. Cada uno de nosotros tenemos el nuestro propio. Hay muchísimos en este juego. La mayoría de ellos nostálgicos, la mayoría de ellos tristes. Son capaces incluso de saltarte alguna lágrima. Entiendo que todos los que hayáis jugado este juego os hayan podido marcar muchos otros momentos de la historia. Pero hay uno en concreto que bueno, yo creo que todos sabéis ese inicio de la aventura, ¿no? Esa despedida a tu abuela. Para recordar un poco el argumento del juego, Link vive en una isla de muy pocos habitantes y vive con su hermana y vive con su abuela, que es quien les cuida, quien les hace todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que su hermana es raptada por el pájaro este que digo de Ganon, pensando que es la princesa Zelda. Y Link se embarca con Tetra, la capitana pirata de un barco. Ancho es el mar y se lanza a buscarla, ¿no? A su hermana. Esa despedida que tiene la abuela de Link, que no quiere aceptar que su nieta ha desaparecido, que quiere aceptar aún menos que su último nieto vaya en busca de ella, creyendo que va a desaparecer también, se va a quedar la mujer sola. Esa expresión de esa señora mayor viviendo sola con una hoguera en una chimenea haciendo su sopa, todo el pueblo se despide de Link en la orilla del mar, pero su abuela es la única que no está allí, ¿no? Su abuela permanece en la terraza de su casa y se despide de Link de una manera muy, muy, muy tierna, con esa banda sonora que aún resuena en mi cabeza y que, comentando esto, me hace incluso emocionarme, porque es una sensación muy... bueno, todos los que hemos tenido abuela o la hemos tenido y luego, por desgracia, ya no está con nosotros, siempre tenemos ese recuerdo de bueno, el querer a una persona que crees que no vas a volver a verla jamás. La despedida de Link con su abuela es simplemente emocionante, no me quiero atascar más aquí. Y muchos de los otros momentos que vivimos en el juego, y a mí me gustaría recalcar también como momento gracioso, ¿no? Para también animarme un poco yo. El momento en el que reúnes los tres orbes, y que es un momento muy épico, es un momento épico, porque la banda sonora, como digo, y ahora voy a empezar a hablar de ella, la banda sonora acompaña en todo momento, incluso a los gestos que Link hace, o los momentos circunstanciales tan simples como agacharse para coger un objeto. La banda sonora te acompaña en todo momento, y en este momento, cuando surge del mar la Torre de los Dioses, la estatua en la que está situado explota y te lanza kilómetros y kilómetros estampándote de morros contra la torre, y justo cuando caes aparece Mascarón Rojo tan tranquilo como si nada hubiera pasado, porque él todo eso ya lo conoce. Es un momento que es maravilloso, es mágico. Son tantos los recuerdos, son tantos el momento final, el momento en el que te sumerges en las profundidades del mar de Hyrule y te reencuentras en ese momento con el castillo de Hyrule derruido, parado en el tiempo, que es lo más sensacional que he vivido en este videojuego, es lo más sensacional que he vivido en muchísimos años. Bajar al fondo marino y no solo todo está destrozado, sino es que se ha parado en el tiempo. Los monstruos están ahí como estaban hace siglos. Y paras a pensarlo un momento y dices, aquí ha pasado muchas cosas. Cuando ves por primera vez al rey de Hyrule, te cuenta todo lo que pasó. Es simplemente maravilloso. Yo, como detalle, sabéis que en este templo, bueno, veis que en las esquinas, yo no me di cuenta en el momento porque en aquella época no había jugado Ocarina of Time, supongo que lo vería, pero para nada me daría cuenta.
las vidrieras que están rodeando por dentro el templo son las vidrieras de los guardianes de Ocarina of Time. Ruto, la sucesora de... no, la antecesora de Urbosa, ¿no? Están todos representados ahí. Yo jamás me hubiera dado cuenta de aquello. Y luego, rejugando el juego otra vez, después de haber jugado Ocarina of Time, dije, ¿cómo no pude darme cuenta de esto? O sea, estás volviendo al mismo templo que de Ocarina of Time. Y está inundado, está todo destruido. La estatua del héroe que implantaron allí es simplemente mágico, ¿no? Para finalizar, es de imperiosa necesidad hablar de la banda sonora del juego. Para mí, una de las mejores bandas sonoras, voy a decir, yo creo que para mí de la historia, y la mejor sin duda de toda la saga Zelda. La mejor sin duda. Es verdad que Breath of the Wild pone el listón bastante alto, y además Skyward Sword también tiene una banda sonora preciosa, y Majora's Mask, todos tienen una banda sonora bastante memorable, pero Wind Waker para mí va a seguir siendo siempre por ese factor nostálgico, tal vez, o alegre, y a la vez triste en algunos temas, que Wind Waker es capaz de transmitir, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con Skyward Sword, por muy buena banda sonora que sea, no deja de impresionarme más que Wind Waker, ¿no? La música está compuesta por Hajime Wakai, Kenta Nagata y el grande Minegishi. Pero esto es banal en comparación al cuarto miembro de la banda sonora, que es Koji Kondo. Y Koji Kondo tiene ese arte, ese don de, con simplemente cuatro teclas de un piano, de sacarse dos acordes o ni siquiera acordes de una guitarra, es capaz de hacerte un tema que vas a recordar y tararear el resto de tu vida, como ha pasado con Super Mario, como ha pasado con el tema de Zelda. Este hombre hizo el tema principal de Zelda en una tarde. Es algo que, bueno, podemos considerarlo como suerte, pero yo prefiero considerarlo como arte, ¿no? Como el don que este hombre desprende. Wind Waker, una de sus partes más mágicas, su banda sonora, recae directamente en la... en el aumento igual de variedad de instrumentos que el sistema permitía. Como por ejemplo, tengo aquí apuntado la gaita o unas castañuelas, un incremento de instrumentos de cuerda. Como digo, estos son instrumentos muy, muy llamativos, muy capaces de sacar una sonrisa con cualquiera de sus notas. Unas castañuelas, ¿a quién se le ocurriría unas castañuelas? Vosotros fijaos en el tema principal de Ocarina of Time, en el menú de título, y en el menú de título de Wind Waker. Es totalmente mucho más animado, muchísimo más colorido, son dos puntos opuestos. Es una introducción a un videojuego, y ya sabes que aquí estás jugando algo que sonoramente te va a impresionar sobremanera. Como ya he dicho, una de las mejores bandas sonoras, un argumento maravilloso, temas musicales memorables, vayas por donde vayas, unas mazmorras que sí, verdad que
podríamos haber echado en falta alguna mazmorra más. Y sabemos que estuvieron desarrolladas, no implementadas, pero sí desarrolladas, dos mazmorras más. Y estas mazmorras se quitaron por falta de tiempo directamente. No había tiempo para que saliesen con la salida del juego. No pueden añadirlo posteriormente con una actualización, como puede pasar actualmente. Y estas mazmorras, Aonuma comentó que con el remake de Wii U, que sabía que los fans estaban pidiendo esas mazmorras, que en un primer momento pensaron en implantarlas, pero que al final no pudieron llevarlas a cabo directamente porque ya no existen esas mazmorras, porque se adaptaron a posteriores juegos. Es posible que algunas de las mazmorras de Twilight Princess haya sido adaptada y recogida de aquellos desechos de aquellas ideas, ¿no?, de que se descartaron en un principio en Wind Waker. Una vez más, creo que me quedo corto hablando de un videojuego. Ya tuvimos la semana pasada ese Pokémon Espada, ese análisis, ¿no?, de aquella manera que hice del mapa. Y en Wind Waker podrías seguir hablando horas y horas y horas y horas, contando todo tipo de anécdotas que me pasaron con el juego, muchísimo más contenido. Pero bueno, creo que como, no sé si llamarlo resumen, casi 45 minutos de grabación son suficientes, no lo sé, para hablar de un título legendario, un título que despuntó sobremanera, que todo el mundo sacándole pegas antes de su salida, y al final fue la gran sorpresa dentro, es una gran sorpresa a día de hoy dentro de la franquicia. Espero algún día poderla jugar en portátil, en una Nintendo Switch. Es el deseo que ahora mismo, bueno, mi corazón es lo que más pide ahora mismo, ¿no? Un Wind Waker en HD, jugarlo en HD, jugarlo de manera portátil, donde quiera, cuando me dé la gana, y espero verlo algún día. Así que nada, me voy a despedir aquí ya con la sensación de haber entretenido a cualquier fanático de la saga. Y animaros a jugarlo o a rejugarlo incluso, el juego, echarle una partidilla en honor a este maravilloso podcast y a esta historia que el grande de Miyamoto y Aonuma nos cuenta. Así que sin más, gente, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente podcast. Thank you.